Padre, necesito que derrames tus bendiciones sobre mí, pues las deudas y los préstamos sin pagar están atormentando mis días. Amado Dios, extiéndeme la mano en estos momentos de apuros, pues tú eres el dueño de la felicidad y de la abundancia. Señor, ayúdame a solucionar mi situación económica por la que atravieso. Reconozco que yo solo no puedo con mis problemas. Necesito que seas tú acompañándome y guiándome. Te suplico me des la sabiduría para actuar con inteligencia. Amado Dios, ilumíname para tomar las decisiones correctas con las que pueda acabar esta situación de una vez, pues de esto depende mi bienestar y el de la maravillosa familia que tú con tanto amor me concediste. Señor, por el poder de tu palabra, hoy acudo a ti y te pido perdón. Saca a la luz todo pecado oculto, toda dificultad que está impidiendo la bendición económica. Revela a cada uno de tus hijos la raíz que está dando fruto malo de ruina, miseria, escasez y puertas cerradas. Como se secó la higuera desde la raíz, asimismo, se seca toda maldición de escasez, de ruina y misericordia en mi vida, en mi casa, en mi negocio. Por favor, muéstrame el camino para seguir adelante y 10 días de más calma y prosperidad, aunque también en el valle de las sombras, lleno de problemas económicos y carencias, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tú me darás los remedios para avanzar y triunfar, porque Señor, tú me perdonas y me libras de toda esclavitud, de deudas adquiridas por la ceguera de la codicia y por falta de administración y de sabiduría. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento en mi cabeza con la unción de prosperidad. Mi copa está rebosando de riquezas. La suerte y la fortuna me rodean. Permíteme ahora la dicha. No me dejes solo, no me dejes sola ante tanta desdicha. A continuación, concéntrate en esto en particular que tanto necesitas. Tan solo relájate, libera tus pensamientos y pídelo con mucha fe. San Miguel, mi amado arcángel, San Miguel, que nos preserva de daños y nos atiendes y proteges en los reserves de la vida, con toda mi confianza y esperanza, te pido que uses tu poder y fuerza para auxiliarme, y como fiel seguidor tuyo y por el cariño tan grande que siento por ti, te invoco humildemente y de corazón para que me acojas bajo tu protección. San Miguel, vencedor de los espíritus rebeldes, depositario de las almas y de excelencia y virtud sobrenatural, te ruego distancias de nosotros a todo enemigo y sus envidias y sus malos pensamientos. Llévate el infortunio que sufrimos desde hace tiempo. Aparta muy lejos todo lo que nos agobia. Asístenos cuanto antes para tener una economía saneada, libre de incertidumbres e intranquilidades, y alcánzame de los cielos lo que con mucha fe y esperanza pido con esta oración. Amén. Oración a San Judas Tadeo para casos imposibles.
Esta oración a San Judas Tadeo es el complemento perfecto a la oración para pedirle al milagroso apóstol San Judas para que nos ayude a cumplir ese milagro que tanto estamos esperando en nuestra vida, ya sea una petición de amor, salud, caso legal o dinero. Si tú deseas que nuestro Padre Dios acuda a nuestro llamado rápidamente, San Judas es un gran intercesor ante el número uno, el Dios verdadero. Comencemos. Grandioso y venerado San Judas Tadeo, fiel servidor y amigo personal de Jesucristo, te invoco como muchos otros hermanos en este momento de desesperación para que me honres con tu espíritu, llenando mi espacio con tu sabiduría, bondad y amor, pidiéndote humildemente, con mis ojos puestos en tu benevolencia, para que me ayudes en esta difícil situación que desafortunadamente está marcando mi vida y está haciendo decaer a mi espíritu. Necesito que en este momento hagas una pausa y hagas tu petición. Tu infinita grandeza, por la cual fuiste elegido por Cristo para ayudarnos a nosotros, tus fieles servidores, intervengas por mí ante nuestro grandioso Padre para ser bendecidos bajo tu infinito amor y que nuestra petición y milagro sea cumplido para que nuestra alma sea más fuerte que nunca y así podamos seguir venerando a nuestro glorioso Padre, San Judas Tadeo. Te imploro que me consigas la ayuda que tanto anhelo. Tú, que eres el patrón de los milagros, haz que tu ayuda llegue a mí como un fuerte rayo de luz enviado desde el cielo por los ángeles y nuestro Padre para una rápida solución en mi petición. San Judas Tadeo, te pido que me des la fuerza necesaria para poder soportar el dolor que en este momento está agobiando a mi vida. Necesito de tu favor amoroso, siervo de Dios. Veme aquí sufriendo por esta causa que no puedo controlar y que ya no está en mis manos. Te pido que cumplas el milagro que necesito para que yo, un fiel cristiano, salga adelante ante la lucha de este caso imposible. San Judas Tadeo, en este día te pido que apartes de mí la maldad, los problemas económicos, las tribulaciones, las envidias, los problemas familiares, la violencia. Socorre y protege mi vida, protege a mi familia, a mis hijos, a mis padres. Ilumina con tu luz y protégelos para que no sean encontrados por la maldad. Y no dejes que la muerte ni la soledad los alcance. Por tu bendito don, otorgado por nuestro Padre, intercede mi petición. De nuevo te imploro, apóstol de los casos imposibles, San Judas Tadeo, te pido que me ayudes con mis problemas económicos
y de dinero. San Judas Tadeo, protege mi hogar, a mis hijos, a mi negocio. Salda mis deudas, aléjanos de todo mal. Retira las malas energías de nuestra casa. Desarma mis enemigos, elimina la violencia de mi vida. No dejes que la muerte se acerque a nuestra familia, nuestros padres, nuestros hijos y hermanos. Haz que el amor regrese a nuestra casa y a nuestra familia, y que regrese mi esposo o esposa con más amor que nunca. San Judas Tadeo, de nuevo te imploro que en este momento dices tu petición, y en agradecimiento a tu intervención ante Dios, divulgaré tu nombre a los cuatro vientos, sin temor a decirle al mundo que tú, el amigo fiel, siervo de nuestro Padre, Dios, me ayudó a cumplir el milagro que necesité en este momento. Oh, grande y venerable San Judas Tadeo, tú que eres el apóstol lleno de amor y virtud, aliado y protector de Cristo, nuestro Señor, haz que tu bondad inunde esta triste situación con tu bendición. Benemérito San Judas Tadeo, humildemente te ofrezco las oraciones más poderosas que conozco como agradecimiento de este espacio de oración, para que intervengas por mí ante Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, para los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios, Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oh milagroso San Judas Tadeo, tienes ante ti
a un fiel discípulo, postrado en tus pies, entrégame la dicha de volver a ser feliz, cumpliendo mi petición, para que mi ser esté tranquilo en esta etapa de mi vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Plegaria poderosa y milagrosa a San Judas Tadeo, el patrón de los casos imposibles y desesperados. Te recomiendo escuchar esta oración, concentrándote en lo que deseas y pidiendo con mucha fe a San Judas Tadeo. Comencemos. Glorioso San Judas Tadeo, tú que eres el apóstol y mártir más poderoso y milagroso, además de ser familiar directo de nuestro amado Jesucristo, tú eres un fiel intercesor en todos nosotros, los que proclamamos e invocamos tu intercesión en estos tiempos de necesidad y problemas que nos agobian en esta vida. Amoroso San Judas Tadeo, muy desde el fondo de mi corazón me arrodillo ante ti y muy humildemente, justo ahora, San Judas Tadeo, me inclino ante ti pidiéndote que me concedas el milagro. En este momento hacemos una pausa y realizamos nuestra petición. Continuamos, como ya escuchaste, mi humilde petición. Amoroso y venerado San Judas Tadeo, mi cuerpo y mi alma necesitan de tus milagros para que hagan un gran cambio en mi vida y me alejen de esta difícil situación que agobia mi vida y sobre todo arruina mi vida personal. Te imploro que vengas y me saques de esta miserable situación que me está provocando tantos problemas con mis familiares y personas que me rodean. Amado San Judas, quiero pedirte que me escuches, que me ayudes con este ruego que solicito desesperadamente en Cristo para mí, pidiendo que me protejas a mis seres queridos y a mí, y puedas escuchar mi petición para que todo se pueda realizar con tu poderosa bendición. Ruega por mi gente y por nosotros. Tus milagros son visibles y soy consciente de que has ayudado a muchas personas a tu lado. Sé que no he perdido toda la esperanza, pues mi fe está puesta en Cristo Jesús y en ti. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, para que pueda obtener tu consuelo y ayuda del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos, para que pueda alabar contigo a Dios y con todos los elegidos por siempre. Querido San Judas Tadeo, tú que siempre me proteges y me escuchas, lamento incomodarte con todo lo que te solicito a diario, pero sabes que solo en ti confío. Sé que no soy el mejor hijo, pero sabes que en mí, Señor, siempre tendrás la mejor voluntad.
Y por eso te ruego que hagas caso de mi plegaria, oh poderoso San Judas Tadeo. Con tu serenidad me muestras la constancia, la paciencia y la inmensa felicidad. Te pido que estés en mi camino y que este milagro que te pido se pueda realizar. Amadísimo protector nuestro, San Judas Tadeo, tú que recibiste del Salvador la gracia de la vocación del apostolado para seguirle más de cerca en la práctica de las virtudes y predicar su evangelio, tú que tienes el don de mover los corazones con tus enseñanzas y tus ejemplos, y con ellas realizas actos milagrosos, y que a través de ti millones de personas han podido dar testimonio de tu amor y milagros, acepta por favor esta humilde oración de petición que hago de antemano con mucho agradecimiento y amor, confiando ciegamente en que ese milagro que tanto deseo en mi vida será cumplido. Pido a San Judas Tadeo que sus bendiciones nos acompañen en los momentos difíciles, que tu guía nos ilumine en los caminos de lo imposible. Gracias por compartir este momento de fe y esperanza juntos. Que la paz y la protección de San Judas Tadeo estén siempre con ustedes. Hasta pronto, y que sus peticiones sean escuchadas. Prepárate para un viaje de fe y devoción que traerá consuelo y esperanza a tu corazón. Esta oración al niño Jesús es un pedido sincero de bendiciones, prosperidad y soluciones rápidas a nuestras necesidades. Con entusiasmo y fe, transformamos la ansiedad en expectación esperanzadora, a la espera de la intervención divina en nuestras vidas. Orad hasta el final y compartid mucho para que se haga realidad. Oremos. Oh amado niño Jesús, Hijo de Dios y Salvador nuestro, acudo a ti con humildad y devoción, buscando tu bendición. Tú que naciste en un humilde pesebre, pero que eres el Rey de Reyes, mírame con tu infinita misericordia y concédeme tu gracia. Oh divino niño, en tus brazos encuentro consuelo y esperanza. Eres la fuente de toda la bondad. Te pido de todo corazón que ilumines mi camino y guíame a una vida llena de abundancia, suerte y prosperidad. Que tu mano poderosa me sostenga en todos los momentos de dificultad. Que tu sabiduría ilumine mis decisiones y acciones. Que tu generosidad llene mi vida de bendiciones y prosperidad. Niño Jesús, tú que hacías milagros y hacías prodigios, te pido un milagro en mi vida financiera, que la abundancia y la fortuna me acompañen en todos mis emprendimientos,
Que la prosperidad y el éxito sean constantes en mi camino. Concédeme, oh divino niño, la suerte que necesito para triunfar. Que pueda encontrar oportunidades y recursos en todas partes. Y que, a través de tu amor y tu gracia, alcance estabilidad y seguridad. Niño Jesús, tú que eres mi refugio y mi fortaleza, en ti pongo mi confianza y mis esperanzas. Que tu divina luz ilumine mi camino y me lleve a la prosperidad. Que tu presencia en mi vida me traiga buena suerte, abundancia y riquezas. Oh santo niño, te doy gracias por escuchar mi súplica y concederme tu protección en infinitas bendiciones. Que siempre te honre con mi corazón agradecido y difunde tu amor y tu bondad donde quiera que vaya. Oh amado niño Jesús, Hijo de Dios y Salvador nuestro, acudo a ti con humildad y devoción, buscando tu bendición. Tú que naciste en un humilde pesebre, pero que eres el Rey de Reyes, mírame con tu infinita misericordia y concédeme tu gracia. Oh divino niño, en tus brazos encuentro consuelo y esperanza. Eres la fuente de toda la bondad. Te pido de todo corazón que ilumines mi camino y guíame a una vida llena de abundancia, suerte y prosperidad. Que tu mano poderosa me sostenga en todos los momentos de dificultad. Que tu sabiduría ilumine mis decisiones y acciones. Que tu generosidad llene mi vida de bendiciones y prosperidad. Niño Jesús, tú que hacías milagros y hacías prodigios, te pido un milagro en mi vida financiera. Que la abundancia y la fortuna me acompañen en todos mis emprendimientos. Que la prosperidad y el éxito sean constantes en mi camino. Concédeme, oh divino niño, la suerte que necesito para triunfar. Que pueda encontrar oportunidades y recursos en todas partes. Y que, a través de tu amor y tu gracia, alcance estabilidad y seguridad. Niño Jesús, tú que eres mi refugio y mi fortaleza, en ti pongo mi confianza y mis esperanzas. Que tu divina luz ilumine mi camino y me lleve a la prosperidad. Que tu presencia en mi vida me traiga buena suerte, abundancia y riquezas. Oh santo niño, te doy gracias por escuchar mi súplica y concederme tu protección en infinitas bendiciones. Que siempre te honre con mi corazón agradecido y difunde tu amor y tu bondad donde quiera que vaya. Oh amado niño Jesús,
que eres la encarnación de la bondad y del amor divino. Vengo a ti con el corazón lleno de fe y esperanza, buscando tu ayuda y tu divina intervención en mi vida. Niño Jesús, tú que naciste en la sencillez, pero ¿quién posee los tesoros del cielo y la tierra? Mírame con tu mirada misericordiosa y concédeme riquezas y abundancia. Oh santo niño, te pido que derrame sobre mí tu esencial abundancia, que se abran ante mí las puertas de la prosperidad y que pueda cosechar los frutos de mi trabajo con abundancia y gratitud. Concédeme, oh divino niño, la sabiduría para administrar mis recursos con justicia y prudencia, que multiplique lo que tengo y prospere en todo lo que hago. Que tu mano generosa guíe mis acciones y mis esfuerzos, y que la prosperidad se manifieste en mi vida de gran manera. Niño Jesús, tú que multiplicaste los panes y los peces para alimentar a multitudes, te pido que multipliques mis recursos y mis finanzas, que la abundancia esté presente en mi mesa y en mi hogar, que nunca me falte lo que necesito para vivir con dignidad y alegría. Oh santo niño, intercede por mí ante el Padre Celestial para que pueda recibir tus bendiciones en abundancia, que la riqueza y la abundancia sean constantes en mi vida y que pueda compartir con los necesitados y difundir tu bondad. Concédeme, oh niño Jesús, la gracia de vivir sin preocupaciones económicas y que pueda disfrutar y compartir con los necesitados y difundir tu bondad. Concédeme, oh niño Jesús, la gracia de vivir sin preocupaciones económicas, que pueda disfrutar de la seguridad y la estabilidad que trae la prosperidad, y que mi vida sea testimonio de tu infinita generosidad y amor. Niño Jesús, tu presencia es la fuente de toda riqueza. En ti encuentro el tesoro invaluable de la paz y la alegría. Vengo a ti con el corazón afligido y desesperado, buscando tu divina intercesión en mi vida financiera. Niño Jesús, tú que conoces todas mis necesidades y aflicciones, me encuentro en un momento de gran necesidad y desesperación, y te pido con toda mi alma que me ayudes a superar esta crisis. Oh santo niño, en tu infinita compasión, mira mi situación desesperada. Tú que eres la fuente de toda providencia y bendición, concédeme la asistencia financiera urgente que tanto necesito. Concédeme, oh divino niño, la gracia de encontrar una solución rápida y eficaz. Que tu mano poderosa intervenga y me traiga los recursos necesarios
para poder saldar mis deudas y aliviar mi angustia. Niño Jesús, tú que dijiste que no deberíamos preocuparnos por el mañana, ayúdame a confiar en tu providencia y a tener fe en tu ayuda, que pueda encontrar oportunidades de ganancia y prosperidad, y que se me abran todas las puertas de la abundancia, incluso en los momentos más oscuros. Oh Santo Niño, intercede por mí ante el Padre Celestial para que escuche mis súplicas y me conceda ayuda económica urgente, que pueda sentir tu apoyo y tu reconfortante presencia, y que mi vida sea restaurada con tu infinita misericordia. Concede, oh Niño Jesús, la fuerza y el coraje para superar esta crisis, que pueda mantener mi fe y esperanza en ti, incluso en las circunstancias más difíciles. Que tu divina luz ilumine mi camino y me lleve a la prosperidad, y que tu bendición sea sobre mí, brindándome alivio y paz. Te doy gracias, oh divino niño, por escuchar mi grito desesperado y por concederme tu ayuda y tu gracia infinita. Que siempre te alabe y te glorifique, y vive en gratitud y devoción a tu infinita bondad. Oh amado Niño Jesús, fuente inagotable de amor y misericordia, vengo a ti con un corazón humilde y esperanzado, buscando tu presencia divina y tus bendiciones eternas en mi vida. Niño Jesús, tú que eres el Hijo de Dios y Salvador del mundo, derrama sobre mí tu abundante gracia y tu infinita bondad. Que tu luz divina ilumine cada aspecto de mi existencia, y que pueda sentir tu reconfortante presencia todos los días. Oh Santo Niño, te pido infinitas bendiciones para mí y mi familia. Que tu mano poderosa nos proteja y nos guíe siempre. Que tu sabiduría nos ilumine en todas las decisiones y caminos, y tu misericordia nos rodee en todo momento. Oh divino niño, una vida llena de paz y alegría, que pueda encontrar tu presencia en cada momento de mi día, y que mis acciones estén siempre guiadas por tu amor y tu bondad. Que tu bendición sea sobre mi hogar, trayendo armonía y prosperidad. Niño Jesús, tú que realizaste milagros y trajiste esperanza a los afligidos, derrama sobre mí tus milagrosas bendiciones y tu divina providencia. Que sea bendecido con salud, éxito y felicidad. Que todas mis necesidades sean cubiertas por tu generosidad. Oh Santo Niño, intercede por mí ante el Padre Celestial,
para que me conceda sus bendiciones en abundancia. Que mi vida esté llena de milagros y maravillas, y que pueda ser testigo de su bondad cada día que pasa. Concédeme, oh niño Jesús, la fuerza para afrontar las dificultades con fe. Que nunca pierda la esperanza, ni siquiera en las pruebas más difíciles, y que con tu bendición interminable me fortalezca y me sostenga siempre. Que pueda ser un canal de tu amor y tu luz para los demás. Te doy gracias, oh divino niño, por tu inmensidad, por tu infinita misericordia y por tu amor, y por derramar sobre mí tus bendiciones eternas. Que mi vida sea un reflejo de tu divina presencia, y que siempre te alabe y te glorifique con todo mi ser. Oh amado niño Jesús, Hijo de Dios y Salvador nuestro, vengo a ti con el corazón afligido y desesperado, buscando tu divina intercesión en mi vida financiera. Niño Jesús, tú que conoces todas mis necesidades y aflicciones, me encuentro en un momento de gran necesidad y desesperación, y te pido con toda mi alma que me ayudes a superar esta crisis. Oh santo niño, en tu infinita compasión, mira mi situación desesperada. Tú que eres la fuente de toda providencia y bendición, concédeme la asistencia financiera urgente que tanto necesito. Concédeme, oh divino niño, la gracia de encontrar una solución rápida y eficaz. Que tu mano poderosa intervenga y me traiga los recursos necesarios para poder saldar mis deudas y aliviar mi angustia. Niño Jesús, tú que dijiste que no deberíamos preocuparnos por el mañana, ayúdame a confiar en tu providencia y a tener fe en tu ayuda. Que pueda encontrar oportunidades de ganancia y prosperidad, y que se me abran todas las puertas de la abundancia, incluso en los momentos más oscuros. Oh santo niño, intercede por mí ante el Padre Celestial para que escuche mis súplicas y me conceda ayuda económica urgente. Que pueda sentir tu apoyo y tu reconfortante presencia, y que mi vida sea restaurada con tu infinita misericordia. Concede, oh niño Jesús, la fuerza y el coraje para superar esta crisis. Que pueda mantener mi fe y esperanza en ti, incluso en las circunstancias más difíciles. Que tu divina luz ilumine mi camino y me lleve a la prosperidad, y que tu bendición sea sobre mí, brindándome alivio y paz. Te doy gracias, oh divino niño, por escuchar mi grito desesperado
y por concederme tu ayuda y tu gracia infinita, que siempre te alabe y te glorifique y vive en gratitud y devoción a tu infinita bondad. Amén. Hoy recibirás una cantidad que nunca podrías imaginar. Esta oración a San Judas Tadeo es la más fuerte y poderosa de todas para casos desesperados y urgentes, sobre todo cuando se trata de obtener dinero rápido e inmediato. Tendrás una oportunidad única de recibir una extraordinaria bendición financiera, ya que San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles, intercederá por ti. Esta oración realizará tal milagro en tu vida que nada te faltará. Déjate envolver por esta energía de fe y esperanza, porque en esta oración está la solución a tus problemas. Oremos. San Judas Tadeo, glorioso apóstol y fiel amigo de Jesús, en este momento me acerco a ti con humildad y devoción, reconociendo tu poderosa intercesión ante el trono de Dios. Tú que eres conocido como el santo patrón de las causas imposibles y de las situaciones desesperadas, escucha mi súplica y responde al grito de mi corazón afligido. Con fe inquebrantable, te ruego, oh glorioso San Judas, que derrame sobre mí tus bendiciones de prosperidad y abundancia. Concédeme, bondadoso santo, la gracia de encontrar el camino hacia la verdadera prosperidad, no solo material, sino también espiritual, donde la riqueza se manifieste no solo en los bienes terrenales, sino también en la paz interior, en la salud del cuerpo y del alma, en la armonía de las relaciones. Te pido, oh San Judas Tadeo, que por tu intercesión ante Dios permitas que la luz de la divina providencia brille sobre mí, abriendo los caminos para la realización de mis proyectos y objetivos. Concédeme la sabiduría para administrar los recursos que me han sido confiados, para utilizarlos de manera justa y generosa, en beneficio mío y de quienes me rodean. Te ruego, amado San Judas Tadeo, que me quites todas las preocupaciones y angustias relacionadas con la falta de recursos económicos, que tu poderosa intercesión me libre de toda desesperación y ansiedad, sustituyéndolas por una serena confianza en la divina providencia, que nunca nos abandona. En particular, en este momento de urgencia, pido tu ayuda para que las puertas de la abundancia se abran rápidamente en mi vida, que por tu intercesión reciba de Dios las gracias necesarias para superar las dificultades económicas que me afligen en este momento, permitiéndome honrar mis compromisos y satisfacer mis necesidades y las de quienes de mí dependen. San Judas Tadeo, que siempre mostraste gran compasión
por los necesitados y afligidos. Mira con misericordia mi situación y concédeme la gracia de experimentar tu poderosa ayuda en esta hora de angustia. Que tu benevolencia y generosidad se manifiesten en mi vida, brindándome la solución tan esperada a mis problemas económicos. Oh glorioso San Judas Tadeo, fiel apóstol e intercesor de las causas imposibles, acudimos a ti con humildad y fe, buscando tu poderosa intercesión, no solo para la esperanza, la fuerza de voluntad y la urgencia en nuestro caso, sino también para la provisión de dinero inesperado que fluya de todos. Fiestas, tú conoces las dificultades y necesidades del mundo material. Comprende la importancia de la estabilidad financiera divina en todos nuestros asuntos monetarios. Te pedimos que intercedas ante el Padre Celestial para que el dinero necesario nos llegue de manera sorprendente y abundante de todas direcciones y fuentes. Fortalece nuestra confianza en la divina providencia, oh San Judas Tadeo, para que podamos abrir nuestro corazón y nuestra mente para recibir las bendiciones financieras que Dios tiene reservadas para nosotros. Que tu intercesión nos conecte con las oportunidades, recursos y bendiciones que nos permitan superar cualquier dificultad financiera y alcanzar la estabilidad y prosperidad necesarias. Te pedimos, oh poderoso santo, que desbloquees los caminos financieros, quitando obstáculos y abriendo puertas para la llegada del dinero inesperado a nuestras vidas. Que esta abundancia financiera sea utilizada sabiamente para lograr nuestros objetivos, ayudar a los necesitados y glorificar el nombre de Dios. Que el dinero inesperado sea una señal tangible del cuidado y la generosidad de Dios hacia nosotros, fortaleciendo nuestra fe y nuestra devoción a Él. Que seamos testigos a través de estas bendiciones financieras de la manifestación del poder y la bondad divina en nuestras vidas. San Judas Tadeo, patrón de las causas imposibles y auxilio de los afligidos, ruega por nosotros con Dios Padre Todopoderoso para que seamos bendecidos con dinero inesperado que fluye de todas partes según tu bondad y para su gloria. San Judas Tadeo, apóstol y amigo de Jesucristo, acudimos a ti con el corazón lleno de esperanza y fe, buscando tu poderosa intercesión en nuestro momento de urgencia. Tú que eres conocido como el santo de las causas imposibles y del socorro de los afligidos, rogamos tu inmediata intervención en nuestro caso. San Judas Tadeo, tú que enfrentaste adversidades y pruebas en tu propia vida, comprende la importancia de la esperanza como luz que ilumina el camino, incluso en las horas más oscuras.
Te pedimos que nos concedas la gracia de una esperanza renovada para que podamos encontrar la fuerza necesaria para superar nuestros desafíos y dificultades. Fortalece nuestra determinación, oh San Judas Tadeo, para que podamos perseverar con valentía y tenacidad ante los obstáculos que se presentan en nuestro camino. Te pedimos con urgencia, en nuestro caso, oh Santo Patrón, ya que entendemos la importancia del tiempo y la necesidad de nuestras respuestas rápidas, que tu intercesión ante el Padre Celestial sea rápida y eficaz, abriendo puertas de oportunidad, solución y alivio a nuestras preocupaciones y necesidades urgentes. Que tu luz divina ilumine nuestros pasos, revelándonos los caminos que debemos seguir y las decisiones que debemos tomar. Que tu protección nos guarde de todo mal y nos conduzca al logro de nuestros propósitos y objetivos. San Judas Tadeo, Patrón de la esperanza y de la causa imposible, ruega por nosotros con Dios Padre Todopoderoso, para que seamos fortalecidos en nuestra fe, renovados en nuestra esperanza y atendidos en nuestra urgencia. Confiamos en tu poderosa intercesión y nos encomendamos al cuidado amoroso de Dios, seguros de que Él nos otorgará la ayuda necesaria en el momento oportuno. San Judas Tadeo, apóstol escogido por Cristo para difundir su palabra y realizar milagros, a ti dirigimos nuestro corazón en busca de ayuda y protección en nuestros trabajos y emprendimientos. Reconocemos en ti, oh Santo Poderoso, el amigo de los afligidos, el defensor de los desamparados y el intercesor de las causas difíciles e imposibles. San Judas Tadeo, tú que conoces las dificultades y desafíos del mundo, del trabajo, las actividades empresariales y responsabilidades profesionales, rogamos por tu poderosa intercesión ante el Padre Celestial. Te pedimos que ilumines nuestras mentes, fortalezcas nuestros corazones y nos guíes con sabiduría y discernimiento en todas nuestras actividades laborales. Inspíranos, oh Santo Patrón de las causas imposibles, con tu compasión y generosidad hacia aquellos que buscan tu ayuda. Que sigamos tu ejemplo de fe, humildad y servicio a los demás en cada acción que emprendamos, ya sea en el ámbito profesional o en los proyectos emprendedores que llevamos a cabo. San Judas Tadeo, protector de las causas perdidas y de las dificultades en el trabajo, pedimos tu especial intervención para superar los obstáculos, adversidades y pruebas que encontremos en nuestro camino. Que encontremos soluciones creativas, estrategias efectivas
y oportunidades de crecimiento y desarrollo en nuestras actividades laborales. Fortalece, oh San Judas Tadeo, nuestra determinación y nuestra perseverancia frente a los desafíos y presiones del entorno laboral. Que sepamos actuar con responsabilidad, ética y rectitud en todas las situaciones, honrando el nombre de Cristo y contribuyendo a la construcción de un mundo más justo, solidario y fraterno. San Judas Tadeo, intercede por nosotros ante el Señor, para que seamos bendecidos con éxito, prosperidad y plenitud en nuestro trabajo y emprendimientos. Que cada esfuerzo sea un testimonio de nuestra fe, de nuestro agradecimiento y de nuestra devoción hacia Dios y a los demás santos. Oh poderoso San Judas Tadeo, en este momento de urgencia y necesidad, elevamos nuestro corazón hacia ti en busca de esperanza, fuerza de voluntad y guía divina. Tú que eres conocido como el santo de las causas imposibles y el patrón de la esperanza, te rogamos por tu poderosa intercesión. En nuestro caso, San Judas Tadeo, tú que enfrentaste desafíos y tribulaciones en tu propia vida, comprende la importancia de la esperanza y la perseverancia ante las dificultades. Te pedimos que nos concedas la gracia de una esperanza renovada, para que podamos afrontar nuestros desafíos con valentía y determinación. Fortalece nuestra fuerza de voluntad, oh San Judas Tadeo, para que podamos persistir en nuestros esfuerzos, incluso ante los obstáculos y adversidades que puedan presentarse. Que nuestra determinación sea alimentada por la fe en Dios y la confianza en tu poderosa intercesión. Te pedimos urgencia en nuestro caso, oh Santo Patrón, porque sabemos que el tiempo es crucial y las necesidades apremiantes. Que tu rápida y eficaz intervención nos lleve por el camino correcto, guiando nuestros pasos y abriendo puertas de oportunidades y soluciones a nuestros problemas. Que tu luz divina brille sobre nosotros, disipando las sombras de la incertidumbre y el desaliento. Que tu protección nos guarde de todo mal y nos fortalezca para afrontar cada desafío con fe y esperanza inquebrantables. San Judas Tadeo, ruega por nosotros con Dios Padre Todopoderoso para que seamos bendecidos con la gracia de una esperanza renovada. Una fuerza de voluntad fortalecida y la urgencia que se encuentra en nuestro caso. Confiamos en tu poderosa intercesión y nos encomendamos al cuidado de Dios, sabiendo que Él nos guiará y sustentará en todo momento. Oh glorioso San Judas Tadeo, fiel apóstol y amigo de Jesús, a ti acudimos en este momento de necesidad. En nuestro trabajo y emprendimientos,
tú que fuiste elegido por Dios para ser patrono de las causas difíciles e imposibles, te rogamos por tu poderosa intercesión en nuestras vidas, San Judas Tadeo. Tú que conoces las dificultades y desafíos del mundo del trabajo, te pedimos ayuda para que nuestros esfuerzos sean bendecidos y nuestros caminos iluminados. Que cada proyecto, cada tarea, se realice con éxito y prosperidad, de acuerdo con la voluntad divina. Inspíranos, oh San Judas Tadeo, con tu sabiduría y discernimiento para tomar las mejores decisiones en nuestras carreras y negocios, que actuemos con integridad, justicia y compasión, siguiendo las enseñanzas de Cristo en todo lo que hacemos, fortaleciéndonos en nuestra fe y confianza para que afrontemos los desafíos con valentía y determinación. Que tu protección nos libre de todo mal, envidia y obstáculos que puedan seguir en nuestro camino. San Judas Tadeo, ruega por nosotros ante Dios, para que seamos bendecidos con éxito, prosperidad y plenitud en nuestro trabajo y emprendimientos. Que cada esfuerzo sea un testimonio de nuestra fe y agradecimiento a Dios por sus bendiciones. Apóstol intrépido y poderoso intercesor de las causas imposibles, acudimos a ti con profunda devoción y fe, buscando no solo esperanza, fuerza de voluntad, urgencia en nuestro caso y dinero inesperado que fluye de todas partes, sino también guía divina para administrar sabiamente estos recursos providenciales. Tú que conoces las complejidades de la vida material y las necesidades financieras de tus devotos, comprendes la importancia de un suministro abundante e inesperado, capaz de satisfacer nuestras necesidades y abrir nuestras puertas de oportunidades y prosperidad. Por eso imploramos tu intercesión ante el Todopoderoso, para que el dinero necesario nos llegue de forma sorprendente y generosa de todas las fuentes y direcciones posibles. Fortalece nuestra fe en la divina providencia, oh San Judas Tadeo, para que podamos recibir estas bendiciones financieras con gratitud y discernimiento. Que cada recurso recibido sea con responsabilidad y generosidad, para beneficiar no solo a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean, que necesitan ayuda y apoyo. Amén.